Señor, abre mis labios. Aceptarás los sacrificios, ofrendas y holocaustos.
Salvador mío, y cantará mi lengua tu justicia. Señor, me abrirás los labios, y mi boca proclamará tu alabanza. Los sacrificios no te satisfacen, si te ofreciera un holocausto. Venid a cesar.
Entrad en la presencia del Señor. No salga de vuestra boca palabra desedificante, sino la que sirva para la necesaria edificación, comunicando la gracia a los oyentes. Y no provoquéis más al Santo Espíritu de Dios, con el cual fuisteis marcados para el día de la redención. Desterrad de entre vosotros todo exacerbamiento, animosidad, ira, pendencia, insulto y toda clase de maldad. Sed, por el contrario, bondadosos y compasivos unos con otros y perdonaos mutuamente como también Dios os ha perdonado en Cristo. Hazme escuchar tu gracia. En la mañana, hazme escuchar tu gracia. Indícame el camino que de seguir. Hazme escuchar tu gracia. Gloria al Padre. Bendito sea el Señor Dios de Israel, porque ha visitado y redimido a su pueblo, suscitándonos una fuerza de salvación en la casa de David, su siervo, según lo había predicho desde antiguo, por boca de sus santos profetas. Gracias.
adoremos a Cristo que salvó al mundo con su cruz y supliquémosle diciendo: Señor, ten misericordia de nosotros. Señor, ten misericordia de nosotros. Señor Jesucristo, cuya claridad es nuestro sol y nuestro día, haz que desde el amanecer desaparezca de nosotros todo sentimiento malo. Señor, ten misericordia de nosotros. Vela, Señor, sobre nuestros pensamientos, palabras y obras, a fin de que nuestro día sea agradable a tus ojos. Señor, ten misericordia de nosotros. Aparta de nuestros pecados tu vista y borra en nosotros toda culpa. Señor, ten misericordia de nosotros. Por tu cruz y tu resurrección, llénanos del gozo del Espíritu Santo. Señor, ten misericordia de nosotros. Ya que somos hijos de Dios, oremos a nuestro Padre como Cristo nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Líbranos del mal. Dios misericordioso, que has iluminado las tinieblas de nuestra ignorancia con la luz de tu palabra, acreciente en nosotros la fe que tú mismo nos has dado, que ninguna tentación pueda nunca destruir el ardor de la fe y de la caridad que tu gracia ha encendido en nuestro espíritu. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes. Amén. Salve, o Reina, Madre de misericordia, vida, dulzura y esperanza nuestra. A ti clamamos, desterrados hijos de Eva, a ti suspiramos, pidiendo cosa igual con las demás naciones, y les ha manifestado sus designios. Oremos. Padre de misericordia, que has puesto a estos pueblos tuyos bajo la especial protección de la siempre Virgen María de Guadalupe, Madre de tu Hijo,
Concédenos por su intercesión profundizar en nuestra fe y buscar el progreso de América por caminos de justicia y de paz. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El auxilio divino permanezca siempre con nosotros.
el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La gracia y la paz de parte de Dios nuestro Padre, y de Jesucristo el Señor, estén con todos ustedes. Sean bienvenidos, hermanas y hermanos, a esta celebración eucarística aquí en la casita sagrada de nuestra Madre, la Santísima Virgen de Guadalupe. De manera particular, este día pedimos por que nuestro hermano, el muy ilustre señor canónigo Filemón Cepeda, que perteneció a este cabildo de Guadalupe, en que hace 2 años el Señor lo llamó a su presencia, y pedimos por él y por todos nuestros hermanos canónigos que sin duda alguna celebran la fiesta de la Pascua del Señor en el reino eterno de su gloria. Pedimos también por los bienhechores vivos y difuntos de esta basílica y del cabildo. También pedimos por las necesidades de todos ustedes que también esta mañana han venido a encomendarse a la intercesión de nuestra buena madre, la Virgen de Guadalupe. Por eso, tengamos también presente nuestra patria, nuestro país, con todos los problemas que tiene, para que nuestra madre interceda ante el Señor y a todos nos vea con ojos de misericordia este pueblo que tanto ama ella de manera particular. Bajo su mirada maternal vamos a disponernos a la celebración de estos sagrados misterios, pero antes, reconociendo nuestros pecados, imploremos el perdón y la misericordia de Dios. Y digamos juntos: yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, que es rico en misericordia, perdone siempre nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad de nosotros. Oremos. Señor Dios, Padre bueno, haz que nos revistamos con las virtudes del corazón de tu Hijo y nos encendamos con el amor que lo inflama, para que, configurados a imagen suya, merezcamos ser partícipes de la redención eterna. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Del libro del Génesis. Sara vivió 127 años y murió en Kiriat Arba, o Hebrón, en el país de Canaán. Y Abraham lloró e hizo duelo por ella. Cuando terminó su duelo, Abraham se levantó y dijo a los hititas: yo soy un simple forastero que reside entre ustedes. Denme en propiedad un sepulcro en su tierra para enterrar a mi esposa.
Y Abraham sepultó a Sara en la cueva del campo de Macpelá, que está frente a Mamre, es decir, Hebrón, en Canaán. Abraham ya era muy anciano, y el Señor lo había bendecido en todo. Abraham dijo al criado más viejo de su casa, que era mayordomo de todas sus posesiones: pon tu mano debajo de mi muslo, y júrame por el Señor, Dios del cielo y de la tierra, que no tomarás por esposa para mi hijo a una mujer de los cananeos con los que vivo, sino que irás a mi tierra a buscar, entre mi parentela, una mujer para mi hijo Isaac. El criado le dijo: y en caso de que la mujer no quiera venir conmigo a este país, ¿tendré que llevar a tu hijo hasta la tierra de donde saliste? Respondió Abraham: no vayas a llevar a mi hijo. El Señor, Dios del cielo y de la tierra, que me sacó de mi casa paterna y de mi país, y que juró dar a mi descendencia esta tierra, Él te enviará a su ángel para que puedas tomar de allá una mujer para mi hijo. Y si la mujer no quiere venir contigo, quedarás libre de este juramento, pero por ningún motivo lleves allá a mi hijo. El criado fue a la tierra de Abraham y volvió con Rebeca, hija de Betuel, pariente de Abraham. Isaac acababa de regresar del pozo de Lahai-Roi, pues vivía en las tierras del sur. Una tarde Isaac andaba paseando por el camino, y al levantar la vista, vio venir unos camellos. Cuando Rebeca lo vio, se bajó del camello y le preguntó al criado: ¿quién es aquel hombre que viene por el campo hacia nosotros? El criado le respondió: es mi señor. Entonces ella tomó su velo y se cubrió el rostro. El criado le contó a Isaac todo lo que había hecho. Isaac llevó a Rebeca a la tierra, a la tienda que había sido de Sara, su madre, y la tomó por esposa, y con su amor se consoló de la muerte de su madre. Palabra de Dios. Te alabamos. Demos gracias al Señor. Thank you.
El Señor esté con ustedes. Del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo Jesús vio a un hombre llamado Mateo, sentado a su mesa de recaudador de impuestos, y le dijo: sígueme. Él se levantó y lo siguió. Después, cuando estaba a la mesa en casa de Mateo, muchos publicanos y pecadores se sentaron también a comer con Jesús y sus discípulos. Viendo esto, los fariseos preguntaron a los discípulos: ¿por qué su maestro come con publicanos y pecadores? Jesús los oyó y les dijo: no son los sanos los que necesitan de médico, sino los enfermos. Vayan pues y aprendan lo que significa: yo quiero misericordia y no sacrificios. Yo no he venido a llamar a los justos, sino a los pecadores. Palabra del Señor. Gloria a Hermanas, hermanos, quiero referirme un poquito, pues, a los bienes materiales que nos esclavizan al ser humano, los bienes materiales que Dios, todos los que existen en el mundo, Dios ha dado a la humanidad para que con mayor facilidad lleguemos a Él, que ellos, los bienes materiales, nos ayuden, nos sirvan para que más fácil lleguemos a Él y que no nos estorben, que no nos esclavicen, porque pues nos atrapan. Y esta es la historia de la humanidad, de manera particular, que los bienes materiales no nos dejan libres, y Jesús, precisamente si lo seguimos, pues Él nos libera porque buscamos, y Él quiere que busquemos los bienes eternos. Y es lo que le ha sucedido precisamente a San Mateo. Y así, en la primera lectura del libro del Génesis, como hemos estado leyendo en todos estos días algunos textos del libro, de este libro de la Biblia, nos sigue hablando del proceso de la fe en la vida de Abraham, a quien Dios prometió tierra y descendencia. Lo que no conocíamos sino hasta ahora era que esa promesa no lo haría dueño absoluto ni para siempre de esa promesa, porque en tierra extranjera, como él estaba, y escuchamos en la primera lectura, y en su condición de migrante, tiene que comprar el lugar para sepultar a su esposa que ha muerto. Y porque cuando Dios habla de bendecir con familia, trabajo, techo o alimento, pues no lo hace con la finalidad de generar hijos codiciosos, hijos envidiosos. Más bien, espera hijos que se conviertan en testigos de su providencia amorosa, siendo providentes con sus hermanos, los hombres, los seres humanos, sobre todo los más necesitados. Gozamos de una vida limitada en un mundo de recursos también limitados, de esos bienes
que Dios ha creado, limitados, y bajo un sistema que nos ha hecho creer equivocadamente que podemos vivir en este mundo ilimitadamente, y es falso. Sabemos que en nuestro mundo sufre mucha gente por la injusta distribución de los bienes de la tierra, fruto de la ambición desmedida de algunas personas. Y en relación con la primera lectura que presenta Abraham sin privilegios, Cristo el Señor nos recuerda que la vida no ha de reducirse a la obtención de prestigio o seguridades materiales. Y así lo vemos en el Evangelio que hemos escuchado. Jesús invita a Mateo a seguirlo. Él, nos imaginamos allí en su oficina recaudando los impuestos. Mateo, un cobrador pues de impuestos, invitado a dejar la estructura de recaudación que enriquecía al Imperio Romano, quien trabajaba llenando las arcas del imperio, pues era considerado en la categoría de los asesinos, ladrones, impuros, incapaces de pertenecer al reino mesiánico, de pertenecer al pueblo elegido, al pueblo de Dios. Pero Cristo el Señor llama a Mateo a ser parte de la actividad de anunciar el reino de Dios, donde lo material no es, no es relativo completamente, pero sí como fin comunitario, al servicio y bienestar de todos los seres humanos. Contemplemos ahora el sistema mundo globalizado. Este sistema se ha encargado inteligentemente de capacitar y especializar a personas con la única finalidad de producir dinero. Y está más que comprobado que el mercado, más que personas, necesita consumidores. Y ahí lo vemos. Y claro, no se puede ser esclavo ni cómplice de un sistema insaciable, porque un sistema así deshumaniza y empobrece. Por eso, hermanas y hermanos, somos muchos los que, como el apóstol Mateo, estamos invitados a recuperar la libertad precisamente de todos esos bienes que nos atrapan y ayudar a otros a liberarse precisamente de esta realidad. Nosotros, pues, como mexicanos, pues nos damos cuenta de las atrocidades que vivieron nuestros hermanos indios por precisamente por los conquistadores. Aunque ellos habían escuchado, sí, el Evangelio, pero pues no aceptaron la invitación de Cristo el Señor. Y cuántos precisamente pues querían buscar y tomarse todos los bienes materiales, sobre todo el oro que había aquí, y enviarlo. Y hoy la situación en nuestros días pues pasa prácticamente lo mismo. No nos dejamos, no queremos seguir a Cristo el Señor. Claro, Santa María de Guadalupe ha venido precisamente para darnos a su Hijo Jesucristo el Señor, entregarnos al Evangelio del Padre para que lo sigamos. Pero ¿cuántos lo siguen? Pues ante esa realidad, hermanas y hermanos, recordemos el cántico de la Santísima Virgen María, donde pues dice ella que a los hambrientos los colma de bienes y a los ricos los despide vacíos, pues que ella interceda ante el Dios Trino y Uno y nos libre de la codicia y del acaparamiento, y que atendamos fielmente el llamado de su Hijo Jesucristo el Señor, y que le sigamos por el camino de compartir solidariamente
con aquellos bienes que podemos tener, pero mirando a nuestro alrededor, que hay tantos hermanos también necesitados y que podemos hacer algo por ellos, lo poquito que cada quien pueda tener, que hay muchas cosas que podemos precisamente compartir y que no nos esclavicen, y de esta manera estaremos siguiendo al Señor como lo hizo San Mateo y nos habla el Evangelio de hoy. Que así sea. Oremos, hermanos, al Señor nuestro Dios, que reveló su nombre en la zarza, su majestad en el fuego y la tempestad, y su amor en su Hijo Jesucristo, y pidámosle por las necesidades de todos los hombres, respondiendo a cada petición, diciendo: Padre misericordioso, escúchanos. Padre misericordioso, escúchanos. Por la Iglesia, para que el Señor la guarde, oremos. Padre misericordioso, escúchanos. Por el mundo, para que Dios le conceda la paz, oremos. Padre misericordioso, escúchanos. Por los que se sienten solos, para que el Señor tenga compasión de ellos, oremos. Padre misericordioso, escúchanos. Por nosotros, para que el Señor nos conceda la felicidad y la paz, oremos. Padre misericordioso, escúchanos. Para que Dios nos dé un día feliz, oremos. Padre misericordioso, escúchanos. Por el muy ilustre señor canónigo Filemón Cepeda, para que el Señor le conceda el descanso eterno, oremos. Padre misericordioso, escúchanos. Por nuestros hermanos y hermanas enfermos que están en clínicas, en los hospitales o en sus casas, por nuestros hermanos ancianos, para que a todos llegue la ayuda del Señor, roguemos al Señor. Dios nuestro, grande y fiel, que has revelado a los sencillos los misterios insondables del corazón de Cristo, escucha nuestras oraciones y haz que, revestidos con los sentimientos de tu Hijo, que ha querido compartir nuestra debilidad, para hacernos herederos de tu gloria, sepamos amarnos los unos a los otros con un amor magnánimo y humilde, y permanecer en tu Hijo, que es el mismo amor y vive y reina por los siglos de los siglos. Oh,
En el momento de ofrecer el sacrificio de toda la iglesia, oren a Dios Padre Todopoderoso. Dios nuestro, Padre de misericordia, que por el inmenso amor con que nos has amado, nos diste con inefable bondad a tu unigénito, concédenos que, unidos íntimamente a Él, te ofrezcamos una digna oblación. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con todo eso. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo Señor nuestro, el cual con inmenso amor se entregó por nosotros en la cruz e hizo salir sangre y agua de su costado herido, de donde habrían de brotar los sacramentos de la iglesia, para que todos los hombres atraídos hacia el corazón abierto del Salvador pudieran beber siempre con gozo de la fuente de la salvación. Por eso, con todos los ángeles y los santos, te alabamos diciendo sin cesar: Santo, 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 es el Señor Dios del universo. En verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía.
Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Carlos y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia especialmente. Te pedimos por nuestro hermano Filemón Cepeda. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y los mártires, San Juan Diego Cuautlatoatzin, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Llenos de alegría por ser hijos de Dios, digamos confiadamente la oración que Cristo nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú, que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Dense fraternalmente la paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, Thank you.
Este es Cristo, verdadero pan de vida, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Oremos. Habiendo participado de tu sacramento de amor, imploramos, Señor, tu clemencia para que, configurados con Cristo en la tierra, merezcamos compartir su gloria en el cielo, el que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén.
El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y sobre sus familias, y los acompañe siempre. Amén. Glorifiquen al Señor con su vida. Pueden ir en paz. Demos.